Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Música y Más de este canal educativo. Hoy estamos nuevamente en la sede del Instituto Cubano de la Música, que muy amablemente todos sus directivos y trabajadores nos han abierto las puertas para estar en esta emisión para ustedes. Tengo hoy la dicha de tener por acá a alguien que, bueno, llega desde el mundo del audiovisual y que tiene que ver mucho con la música desde el punto de vista de un trabajo que se está en estos momentos promocionando muchísimo, ha obtenido diversos premios y sobre el cual vamos a conversar, a debatir en esta emisión. Es un honor para mí recibir acá por primera vez y espero que no sea la última ni mucho menos a Pao Fraga. Un saludo, querido amigo, gracias por estar con nosotros. Graduado de la Universidad, bueno, de LISA, en este caso de la FANCA, como decimos cariñosamente, que es la Facultad del Medio, o sea, Facultad de Arte, medio de arte, Comunicación Audiovisual. De Comunicación Audiovisual, y bueno. Pao, y alumno tuyo. Bueno, eso lo es parte del currículum que creo que nos une a ambos. Vamos entonces, Pao, te propongo ir un momentico con un fragmento, bueno, con un videoclip que tiene que ver con este documental. ¿Estás de acuerdo? Ándale. Y a la vuelta entonces seguimos conversando con él y con ustedes sobre lo que está pasando o lo que ha pasado con esta aproximación musical desde el audiovisual. Adelante. Queridos amigos, gracias por la sintonía hasta ahora de la noche. Estamos en esta emisión de Música y Más, en esta sede del Instituto Cubano de la Música. Y bueno, como dije al principio del programa, me acompaña Pao Fraga, realizador audiovisual, quien va a hablar o va a hablarnos de un importante proyecto que dirigiste, que creaste hace un tiempito y que tiene a la música como centro, como epicentro. Buenas noches, reiterada, y cuéntame este trabajo audiovisual. Bueno, ¿Dónde vas tú? Se llama el documental. Es un documental sobre Punto Cubano. Y fue a raíz precisamente del desconocimiento que hay generalizado de Punto Cubano. Nadie sabe lo que es Punto Cubano.
Y siempre lo digo de la misma manera y siempre puedo sonar reiterativo, pero se conoce mucho de la décima, pero del punto cubano no se conoce. Y un experimento que se puede hacer para eso es preguntarle a cualquiera, al primero que tienes al lado, un título de punto cubano. Cuando diga qué cosa es punto cubano, la gente va a pensar en música campesina, que por supuesto punto cubano es música campesina. Claro. Pero cuando le preguntas a alguien, dime un título de punto cubano, ahí sí. Después de pensar un poco, te van a decir que yo soy el punto cubano de Celina González. Sin embargo, no es punto cubano, yo soy el punto cubano, es guaracha, son. O por lo menos punto cubano no es. Se puede hacer una versión en punto cubano, no es que no se pueda hacer. Pero bueno, musicalmente no es punto cubano. Y entonces cuando le dices eso, como experimento lo puedes hacer, entonces nadie sabe, a nadie se le ocurre Guacanayara, la Tulibamba, las tonadas de punto cubano, que son punto cubano. Y eso habla de que la gente sí ha estado vinculado, la gente les ha llegado a lo mejor en educación musical, no sé si educación musical se da todavía, pero bueno, a la gente le ha llegado la referencia del punto cubano, pero no tienen conciencia de que están escuchando punto cubano. Y esa es, digamos, la tesis documental. La tesis del documental la hice a partir de un tema de esos inventos que hacíamos de punto cubano. O sea, yo me di cuenta hace poco, dije, coño, pero sí, mira, desde aquel entonces, y desde yo conocí la décima, creo que fue por Guillén que conocí la décima, porque por lo menos son mis primeras memorias con la décima. Y siempre me gustó, yo soy compositor y siempre me gustó componer en décima. Siempre, la décima me parece que tiene una musicalidad que es, no todas las estructuras poéticas la tienen, ¿no? Y bueno, efectivamente me di cuenta que faltaba que me faltaba eso. Y empecé a investigar por el gusto hacia el punto cubano. Y yo dije, yo quiero componer el punto cubano, yo quiero saber lo que es punto cubano, porque no sabía qué cosa era. Eso te estoy hablando hace 10 años. Y empecé a investigar y cuando llegué al Museo de la Música me di cuenta que no había un archivo de punto cubano, el Museo Nacional de la Música Cubana. Y cuando llegué a la Biblioteca Nacional me di cuenta que en la Biblioteca Nacional no había, nadie sabía dónde. Había dos o tres temas de punto cubano, algunas grabaciones de punto cubano, pero había, más bien habían defensores de punto cubano, artistas defensores de punto cubano, uh-huh. Como la misma Celina, pero no porque seas cultor del género, sí, sí. Todo lo que tú haces es ¿Hay ese género. Hay algunas investigaciones que no sé si están en la Biblioteca Nacional que hicieron a Ariel León y desde Linares. Y desde Linares, sí. No solamente de punto, o sea, ellos fueron también, viajaron por toda la isla hace muchos años, por todo el archipiélago, e hicieron, fueron dejando, bueno, desde el punto cubano hasta Toque Juan Tú, cosas raras, o sea, hicieron una y grabaron in situ en algunas comunidades, efectivamente, ¿no? Portadoras de tradiciones, como se llama hoy día. Pero bueno, no sé si eso esté sí, a ver, disponible. Existe. Después yo, mira, en aquel entonces yo no sabía que existía el CIDMUC, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Sí. Me llegué al CIDMUC y ahí empecé, ahí conocí a Maya, una de las musicólogas de ahí, que además que es una gente que sabe mucho de punto cubano, que ella se ha sumergido bien, sí, en este tema. Laura Vilar también. De hecho, Laura. La directora. Sí, Laura fue quien me orientó hacia, sí, Maya prácticamente. Es la tutora de él. Ajá. Entonces, ahí conocí. Ahí me di cuenta de que sí, de que había. Hay publicaciones. Hay publicaciones. Pero muchas de esas publicaciones eran publicaciones de los 80.